profesión. Okay. Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos al Cebetis 253, la Casa de los Tigres. Les damos la más cordial bienvenida a este inicio de su nuevo semestre, su nueva forma de estudiar y a su nuevo nivel educativo. Agradecemos su preferencia. Gracias por coincidir con nosotros en este espacio de formación. Y hoy tenemos nuestra primera actividad, que es un curso de inducción para que ustedes conozcan la plataforma, para que ustedes identifiquen cómo ingresar, cómo subir sus tareas, cómo ingresar a sus aulas virtuales y demás. Y para esto tendremos la compañía o el acompañamiento de la doctora Ileana Esquivel Yamá, que es una de nuestras mejores docentes en el plantel, con una amplia experiencia, con muchísima paciencia para enseñar. Se lo agradecemos de verdad infinitamente. Cualquier duda que ustedes tengan, vamos a tener siguiéndoles en la transmisión en vivo, donde ustedes se encuentran, al licenciado José Sandro Reyes, que es nuestro subdirector académico. Él estará pendiente de sus preguntas. Asimismo, el maestro Jorge Vallado, que es el jefe de escolares en el turno de matutino, al licenciado Roberto Rivas, que está en controles en este momento y que también es parte de nuestra planta directiva, que se encuentra como jefe del departamento de escolares en el turno vespertino, y al maestro Roger Hernández, que en este momento nos acompaña también y quien está fungiendo como jefe del departamento de docentes. Entonces, les agradecemos, jóvenes, gracias por estar y por ser puntuales. Es algo que de alguna manera tenemos que ir formando en ustedes, la puntualidad y la atención, ¿no? Y cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos aquí para apoyarlos. Mi nombre es Asis Campos Herrera, directora del plantel. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestra Ileana, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto estar aquí con ustedes, darles la bienvenida a su nueva escuelita, a su nueva casa, su casa de los tigres. Ahora son todos unos tigres, ¿sí? Voy a compartir esta tarde con ustedes el procedimiento de cómo entrar a su plataforma, ¿sí? Tenemos en el Cebetis 253, tenemos una plataforma, un campus virtual, que es ahora sí que tiene una organización muy, muy parecida a su escuela físicamente. Entonces, vamos a aprender cómo vamos a entrar, cómo van a ustedes a ver sus cursos, cómo van a poder ver cuándo van a entregar sus actividades, cómo van a conectarse con sus maestros, ¿sí? Entonces, voy a llevar un ritmo tranquilo. Entonces, de tal manera que cuando, si tienen dudas, pueden ustedes escribir y el moderador de esta sesión, que es el maestro Sandro, que ya presentó la directora, pues va a estar en espacios compartiendo sus preguntas, ¿vale? Recalco que también esta grabación va a quedar disponible posteriormente para que ustedes puedan consultar. Bien, vamos a, voy a compartir pantalla, permítame tantito. Bien. ¿Ya están listos? Bien.
Voy a explicar, alguna vez ustedes vieron el programa de Dora la Exploradora, indicaba hacer un reto por allá o resolver algo y les daba un tiempecito, les mandaba una pregunta, pues así más o menos con ese ritmo vamos a ir. ¿Sí? Les muestro un procedimiento, doy un tiempecito que lo hagan y si hay dudas, pues lo escriben en el chat y repito el proceso. ¿Dale? Bien. ¿Cómo voy a ingresar a mi escuela virtual, a mi plataforma virtual, que va a ser donde yo voy a tomar mi curso propedéutico y donde voy a tomar mis clases durante el semestre, independientemente de la indicación que más adelante reciban ustedes con respecto al regreso a la escuela? Primero que nada, si estoy en una computadora, voy a abrir mi navegador. Si estoy en mi celular, pues bueno, pueden, si acceden al Facebook de la escuela donde les compartieron el link, pues pueden cliquear ahí y les lleva también a la dirección de la plataforma. Sí. Dependiendo del camino que ustedes vayan a seguir. Si es por esto, si es en una computadora y tienen un navegador como este disponible, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pegar la dirección que les dieron de su plataforma, la que está ahí en el Facebook. Lo copian y lo pegan, ¿sí? Es el primer paso. Dime en Enter. Y vamos a dar un tiempecito que cargue la plataforma. Un poquito lento el internet. Ya saben ustedes de tenemos detallitos a veces con respecto a la velocidad del internet. Al menos en esta zona donde estoy, a esta hora, a veces tiende a ponerse más lento. Ahí va. Aquí está la dirección, obsérvenlo, CBETIS253. Cerciórense que sea esa la dirección. Tengo dudas, me regreso al Facebook, al WhatsApp, a donde me lo hayan compartido. Lo copio y lo pego. Aquí está, obsérvenlo. Debe de decir CBETIS253-2021.12.diagonal. ¿Sí? Ok. Ya llegamos a la entradita de nuestra escuela. Perdón por el perrito. Llegamos a la puerta de nuestra escuela. ¿Cómo vamos a ingresar a nuestra escuelita, a nuestra plataforma, ¿sí? Vayan con, ahora sí equiparándolo con la escuela física y esta virtual. Ya estoy, llegué a la reja blanca de mi escuela. ¿Cómo voy a hacer para poder ingresar? ¿Sí? Cuando ustedes regresen a sesión, a clases presenciales, les van a pedir una credencial, ¿no? Es más adelante, ¿no? Pues ahorita no se preocupe, pero es una, vamos a emular esa parte. Que llegaron y el guardia y les va a decir qué van a hacer para entrar. Bueno, pues aquí, ¿cómo le tengo que hacer? Les mandaron su nombre de usuario y su contraseña. ¿Cuál es ese usuario y contraseña? Su CURP con letras minúsculas. Aquí en esta sección donde hay un muñequito, van a escribir su nombre de usuario, que va a ser su CURP. Y aquí donde está el candadito va la contraseña. Ahí también escriban su CURP. Cuando hayan concluido de escribir, en ambos son los mismos datos, la CURP. Ya después ustedes aprenderán a cambiar su contraseña. Por lo pronto, esa van a ingresar a su plataforma. ¿Sí? CURP y CURP. Si al primer intento no cargó la página porque les marca un error de contraseña, aquí en este ojito que tiene una diagonal, ¿sí? Está ahí atravesada el ojito, significa que está oculta la contraseña. Si le hacen un clic, se muestra lo que escribieron y ahí ustedes pueden verificar que esté correcta su CURP o su nombre de usuario. Cuando hayan concluido, aquí, después del ojito, tienen una
flechita en la cual ustedes van a cliquear para poder ingresar. Ya pasaron la rejita blanca de nuestra escuela. Demos tiempo. Vamos a ver qué pasó aquí. Si les ocurre algo así, vuelvan a recargar la página. Anda lento, como les digo, el internet. Y volvamos a intentar. Intenten entrar. Ahí está. Ya ingresamos. ¿Cómo puedo saber si ya entré a la plataforma? Puedo ver mi nombre de usuario en caso de que se los hayan capturado. Si no, pues van a ver esta pantallita. Ahorita vamos a ver de qué trata esta pantallita. ¿Sí? Vamos a darle tiempo que cargue. ¿Todo bien, maestro José? ¿Hay dudas? Maestra, están preguntando algunos chicos que si ya pueden acceder a la plataforma. Lógicamente ya consideramos que ya está abierta. Sí pueden de una vez, para que vayan ellos, si pueden. Ahora, si quieren solo estar pendientes, como ellos gusten, pero ya está disponible, solamente que veo algo lento el internet. Ok. Les estoy dando tiempo de que vayan accesando, ¿sí? Y bien, cuando ustedes ingresan, van a observar esta pantalla que se llama tablero, ¿sí? Es un tablero, como cuando ven ustedes un tablero de corcho que tienen varias hojitas o post-it pegados, bueno, pues imagínenselo así también, este tablero, ¿sí? Bueno, nos vamos a centrar en este apartado que es muy importante. El tablero tiene tres secciones. Tiene esta que dice navegación, que aparece y desaparece con este botoncito, ¿sí? Por el momento no le vamos a poner atención en este primer paso, ¿sí?
Antes de que ustedes se retiren, vamos a regresar a esta barra de su tablero. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Algo similar como yo tengo. Pueden ver que tengo un curso aquí que dice propedéutico de inglés, de Leoye, de matemáticas, y ustedes van a encontrar de ciencias experimentales y ciencias también sociales. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver de una vez, vamos a aprovechar el tiempo para que cada uno de ustedes identifique a qué grupo pertenece, ¿sí? ¿Qué se llama mi escuela? ¿Qué carrera estoy estudiando? ¿A qué grupo pertenezco? Y vamos a aprovechar ver esta nomenclatura o esta forma de cómo se identifican nuestros grupos en nuestro plantel. ¿Sí? Tenemos aquí el 1AMAB y luego dice curso propedéutico inglés. ¿Qué significa esa nomenclatura? Significa que si ustedes ven esto en su plataforma, indica el 1, el semestre al cual están ingresando, primer semestre. La letra A es la letra que le corresponde a su grupo. Si en caso de programación tenemos A y B, como lo estamos viendo aquí abajo, 1B, 1A, 1A, 1B. La siguiente letra es una M que indica el turno. Ustedes son del turno vespertino, deben de encontrar una V o una B chica, como decimos comúnmente, ¿sí? Deben de tener 1A, B. En el caso de los estudiantes de alimentos y bebidas, van a encontrar A, la letra A y la letra B en minúscula. Para los de programación, tienen una P mayúscula y una R. Para los de laboratorio clínico, una L mayúscula y una C. Y para los de recursos humanos, tendrán, creo que tienen A, R, H. Bueno, ahí lo confirman, no recuerdo exactamente, pero si tengo ahí al maestro, al moderador, si nos puede aclarar. Nada más no recuerdo la nomenclatura de recursos humanos. Pero bueno, es ya identificando de cada uno de ustedes, bueno, pues ya sabrán y de camino ya saben cómo se identifican las otras carreras. Vean alguna publicación. ¿Sí? Bueno, aunque también vienen en los horarios. ¿Qué sigue? Ya aprendí a cómo ingresar a mi plataforma. Ya sé que debo de ingresar con la CURP. Como usuario y contraseña, ¿ya? Ok, ya identifiqué cuál es mi grupo. Bien, vamos a entrar ahora a mi curso. Ustedes van a ver cinco cursos. Vamos a entrar primero al de inglés. Identifíquenos, ¿sí? Este va a ser el mismo procedimiento cuando ya empiecen sus clases normales después de este propedéutico. Ahí van a encontrar las asignaturas que les van a asignar también. Entonces voy a entrar al curso propedéutico de inglés. Algo muy importante que a lo mejor ya observaron. La presentación o el modo de presentarse el puntero. Cuando el puntero del mouse está en forma de flechita, significa que aquí no hay nada en el cual yo pueda hacer clic, no hay ningún enlace. Cuando yo cambio, paso sobre alguna opción que tiene un enlace, cambia, ¿sí?, el modo de presentarse el puntero y aparece una manita, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar al curso de inglés. Hacemos un clic. Esperamos que cargue. Así como estoy entrando al curso de inglés, así voy a entrar al de Leoye, al de matemáticas,
al de experimentales, al de sociales. ¿Sí? Vamos a darle un tiempecito para que cargue en lo que ustedes también hacen su recorrido. Si les aparece este error, aquí en el botoncito azul, volver a cargar, le hacen clic. Ok. Bien. ¿Cómo sé que ya estoy en mi curso? Independientemente que estoy viendo un banner aquí que dice curso propedéutico de inglés, también lo estoy viendo aquí. Importante. En este subcurso, el desplazamiento que van a hacer es de arriba hacia abajo, principalmente. ¿Sí? Vamos a centrarnos en esta parte. Como les dije, posteriormente vamos a tratar aquí una de las opciones, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta sección de su curso y vamos a aprender a desplazarnos de arriba hacia abajo. Bien. De arriba hacia abajo, con todas sus asignaturas. ¿Qué es lo que veo aquí? Es una presentación del curso, que esto les va a quedar de tarea el día de hoy, leer todo lo que se presenta aquí, ¿sí? Aquí les habla de la presentación, del propósito, los contenidos a desarrollar, metodología y evaluación. En todas sus asignaturas se presenta esta estructura con opciones más o con opciones menos, pero coinciden en presentar su asignatura, el propósito y todo lo demás. ¿Cómo le hago para leer? ¿Recuerdan esta flechita que es del ingreso? Bueno, aquí lo vuelven a ver. ¿Cuánta sección de su curso tiene la posición de la flechita así? Quiere decir que las ventanitas están contraídas y que para que yo pueda ver lo que hay en presentación, tengo que hacerle un clic aquí. Observen. Y aquí les tienen un mensaje los maestros de inglés. ¿Terminé de leer esto? Bueno, no lo quiero dejar porque es opcional. Lo pueden dejar así o quieren contraerlo nuevamente. Le hacen clic aquí. Luego, me paso el propósito del curso porque debo saber por qué voy a llevar inglés. ¿Para qué me va a servir en mi próximo semestre? Vuelvo a contraer y cada uno de estos. ¿Eh? Bien. ¿Cómo voy a ingresar, ¿sí?, a mi curso de inglés? Ya vamos a ver cómo. De tantito que cargue la plataforma, porque voy a mostrarle la vista que tienen ustedes, ¿sí? Para que no se vayan a asustar de que están, que vean, es que yo vi en la pantalla de la maestra que aparecía. No, ahorita vamos a ver que cargue la vista que ustedes tienen. Vamos a tener paciencia con el internet. Mientras tanto, vayan probando, ingresar a su curso, practicar el desplazamiento. Ahí está. Esto es lo que ustedes ven. ¿Ya ven? Bien. ¿Cómo voy a entrar? Que ya leí toda la información, que esto es lo que generalmente nos los presentan el primer día nuestros maestros, independientemente de que ustedes van a tener a sus maestros mañana, ¿sí?, que les pueden mencionar otra vez esto,
pero pues hoy les queda la tarea de ir leyendo para que sepan qué van a aprender, ¿sí? Cómo lo van a aprender, ¿sí? Cómo van a ser evaluados. Bien, pues ya leí todo, ahora me toca entrar a mi curso, al curso, ¿sí? Ya a las actividades, para que yo empiece a tener los conocimientos del propedéutico. Estoy en el curso, ahora voy a entrar a ver las actividades. Y observen esto. Les lleva a otra ventanita. Ya ven, uno, ingreso. Cuando ingreso, veo mi tablero. ¿Por qué tengo un tablero? Porque ahí voy a encontrar todas mis asignaturas, ¿sí? Cuando selecciono la asignatura, o al curso, entro y veo toda la presentación y hay un botoncito. En el caso de inglés, van a ver ese botoncito hasta abajo. En el caso de matemáticas, pues no está el botoncito, pero es similar la organización. Ahorita vamos a dar un paseo por ahí. Y observen que el material que diseñaron sus maestros de inglés también está para revisar de arriba hacia abajo. Y es importante, jóvenes, que lean todas las sesiones que se presentan en su curso. No se salten alguno porque está diseñado para que les vaya llevando de manera secuencial en cada una de las actividades. Entonces, aquí dice, iniciemos con el curso. Aquí les da las instrucciones y aquí tienen, ¿sí?, una evaluación que, si se dan cuenta, no lo ven hasta que pasan el mouse. Se activa una evaluación inicial. ¿Qué es lo que yo voy a hacer como alumno mañana después de que me atienda mi maestro y repase que hay una evaluación diagnóstica? Ah, pues entonces ingreso y paso aquí y hago clic en mi evaluación inicial, una prueba inicial, mi primera actividad. Al hacerle clic, ¿qué es lo que voy a ver aquí? ¿Sí? Si se pierden, me escriben y regreso. Hay que leer igual las instrucciones de arriba abajo y de izquierda a derecha. Me dice que es una evaluación inicial. Están las instrucciones. Lee cuidadosamente las instrucciones en cada apartado. Tienes hora y media para resolver el examen. ¿Qué significa esta hora y media? Que si yo me conecté 2:30, ¿sí?, en ese momento empieza a contabilizarse el tiempo y tendré una hora de término. ¿Qué hora? Sí, a las 3 es media hora. A las 4, 3, media hora, a las 4, 30, se estaría terminando esta actividad, ¿sí? Supongo que es tiempo suficiente para que lean cada una de las preguntas y vayan a contestar. ¿Qué otra información es importante saber? ¿Cuántos intentos tengo? Solo uno, o sea que solo una vez puedo resolver mi ejercicio de evaluación inicial. ¿Qué otro? Bueno, ya revisamos el tiempo, 1 hora 30 minutos. ¿Cuál es mi calificación la que debo de obtener para aprobar? Mínimo 60, máximo 100. La mayoría, casi todos los maestros que aplican examen en la plataforma, esta información siempre la tienen, ¿sí? ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Una. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo a partir de que yo inicie el examen? 1 hora 30 minutos. ¿Cómo sabré si aprobé o no? Pues si al final la plataforma me arroja una calificación, por ejemplo, de 80, quiere decir que aprobé mi evaluación inicial. Menos de 60, si saqué un 50, bueno, pues ahí tuve un problemita y que ahora sí me aplico más en el curso para que cuando me hagan mi evaluación final, yo salga bien, me recupere de ese 50. ¿Cómo inicio el examen? Aquí en este botoncito, ¿sí?, donde dice comenzar el examen.
Estando a distancia, otro dato sumamente importante es cuándo terminará esta actividad. ¿Cuándo debo, hasta cuándo tengo para hacer mi evaluación inicial? ¿Sí? A partir de ahora, muchachos, tomen nota. Es importante que por cada actividad ustedes identifiquen. Si es un examen, ¿cuántos intentos? ¿Cuánto tiempo tengo para resolverlo? ¿Cuál debe ser la calificación mínima aprobatoria? ¿Y cuándo vence la fecha en la cual yo debo hacer mi examen? Ese va a ser el pan de todos los días en su semestre. Saber cuándo tengo que entregar una actividad, porque pueden ser exámenes, pueden ser envío de tareas, pero siempre deben de tener en cuenta esto, ¿sí? En este caso, la actividad es un examen. Si yo clico aquí, lo que voy a ver es un cuestionario, ¿sí? Nos desplazamos en el lado derecho y vemos que dice que esta actividad se abrió hoy, la evaluación, hoy 23 de agosto a las 7. Esa hora se activó, ¿sí? Por ejemplo, los maestros ya más adelante les van a decir, bueno, van a presentar examen el viernes, estoy suponiendo, ¿eh? Porque hoy estamos lunes, el viernes 27, ¿sí? Y su examen va a empezar, se va a activar a las 7:30 de la mañana. Pueden empezar a partir de las 8, por ejemplo, o a la hora que se activa. ¿Y cuándo va a terminar? Ojo, aquí muy importante, cierra el día miércoles 25 de agosto de 2021 va a estar disponible hasta las 23:59. Significa que dando las 12 se cierra esta actividad y ya no van a poder tener acceso. Es más, hoy que terminemos la plática, ya en su rato libre, que tengan, descansan un ratito y pueden hacer su evaluación inicial, ya está disponible. Y así van palomeando lo que ya cumplieron. ¿Sí? Es fundamental. Vamos a suponer que también les marquen una tarea para enviar. Bueno, van a tener una pestañita similar para que puedan cargar un archivo, así como cuando cargan archivos en Facebook. A ver, mándame la tarea, te lo mando por Facebook. La misma forma, abren un cuadrito ahí donde pueden cargar el archivo y lo envían, ¿sale? Solo que ahorita estamos viendo solo una evaluación, porque esta es la que tienen los maestros de inglés. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero preguntas, si hay. Maestra, bueno, más que nada están teniendo por ahí unos problemillas con el acceso a sus cuentas, con su CURP. Ya ve que está el usuario y contraseña está con sus CURP en letras minúsculas, pero pues nada más comentarles que aquellos que estén teniendo problemas de acceso nos envíen un mensaje a la cuenta de Facebook de la escuela, y aquí Jorge está al pendiente de la cuenta, de hecho la tiene abierta para recibir los mensajes y él los está verificando para poderlos dar de alta. Ok, bueno, ¿todo bien? Bueno, para los que están siguiéndome, ¿todo bien? Ya me comentaron que hay algunos que tienen problemas de acceso. Van a tener la grabación disponible. Y para los que me están siguiendo, ¿no hay preguntas para poder continuar? Y otra de las dudas, pues, es con respecto a las evaluaciones. Ya ve que en el transcurso de la mañana también tuvimos preguntas de cómo van a ser en las evaluaciones, pero habíamos quedado que el día de mañana que ya estén en sus clases virtuales con sus maestros, pues ya les van a aclarar más los tiempos de cuándo van a hacer, más bien van a responder esas evaluaciones y qué tiempo tienen para ello. Ok. Gracias, maestro José. Bien, muchachos. Vamos
Les voy a pedir un enorme favor. Estén tranquilitos. Yo sé que denotan una enorme responsabilidad saber cuándo voy a entregar mis tareas, cuándo voy a presentar examen. Lo sé. Y les aplaudo por esa preocupación. Pero el día de en esta sesión vamos a ocuparnos principalmente de ver cómo voy a llegar a mi aula, cómo voy a entrar a mi curso, cómo voy a llegar a esas actividades de evaluación, porque no será la única asesoría que tengan. A partir de mañana, los maestros que estarán respectivamente en las asignaturas, o sea que van a tener uno de matemáticas, uno de lenguaje, uno de inglés, ellos se van a enfocar a precisarles las fechas, ¿vale? No se angustien porque hoy ya terminó la plática y no supe cómo voy a entregar, dónde, cuándo, ¿sí? Lo importante es cómo llego. Sí, estamos viendo fechas, pero como les digo, mañana volverán a repasar, ¿sí? Ya con más detalle, los temas y las fechas con los maestros, ¿sí? Lo importante es ganar ahorita el tiempo para saber cómo me muevo en mi aula, en mi escuela virtual. ¿De acuerdo? En su primera, la respuesta en este momento es que aquí, en el caso de inglés, en su primera actividad, se cierra su examen el miércoles 25 de agosto a las 11:59. Recomendación, sabemos cómo es la tecnología, que a veces se nos cae el internet, hay cosas que no podemos controlar, ¿sí? ¿Qué podemos controlar? Nuestros tiempos. ¿Qué voy a prever? Que a lo mejor si empiezo mi cuestionario a las 23:30 horas, corro el riesgo de que se caiga el internet, de que se vaya la luz, cualquier otra situación y ya no termine. Mejor me programo con anticipación para responder, ¿sí? En tiempo y a tiempo, incluso antes de tiempo la evaluación, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos aquí. ¿Cómo regreso? Puedo usar estas flechitas también. Aquí, más fácil, regreso. Vamos a ver el... Ok. Bien. Estábamos aquí. Ya terminaron ustedes su evaluación inicial. Ok, terminé. Yo cumplí. Yo contesté mi examen el martes en la mañana. ¿Qué sigue? Sí. Bueno, pues ahora voy a ver aquí. O ya van a ver ahorita esta parte, bueno, pues ya van a saber que después de su evaluación inicial, ¿sí? Ya empiezan los temas. Aquí está organizado por semanas. El curso está compuesto por 3 semanas. ¿Sí? Vean que es un tema. En la primera semana van a ver un tema. ¿Sí? Es el verbo to be. También en la misma semana van a ver el knows. O sea, son 2 temas. En la semana número 2 van a ver otros 2 temas. Y en la semana 3, un tema. Bien, sigo leyendo indicaciones. ¿Cómo inicio? Ah, pues hago clic aquí y observo que tengo una información de bienvenidos y aquí es donde están las semanas, véanlo, semana 1, semana 2 y semana 3. Y aquí encuentro indicaciones para trabajar con los temas. Aquí. Y aquí clarito les dice que después de concluir este tema, van a continuar con el 2. Recomendación. No se salte ninguna semana, ningún tema. Vayan siguiéndolo de manera consecutiva.
¿sí? Porque así no se pierde. ¿Está claro? Eso se los van a recalcar mañana. No es, puedo empezar por donde yo quiera, no. ¿Por qué? Porque como es está diseñado para que ustedes a su propio ritmo lo vayan cursando, entonces van siguiendo de manera secuencial, ¿sí? El curso para que no se pierdan. Y ahí está la recomendación de sus maestros. Bueno, terminé el cómo inicio. Y aquí, pues créditos, esto es, ¿quiénes hicieron el material? Pues es la Academia de Inglés. ¿De acuerdo? Bien. Ya estoy lista para empezar con mi curso de inglés de la semana 1. ¿Qué voy a hacer? Hago clic aquí. Recuerden bien, cuando el puntero cambia a la manita, significa que hay un enlace ahí donde voy a poder ver los contenidos. Y observen la estructura. Tema 1, verbo to be. Pongan especial interés en las indicaciones. ¿Qué me dice? Leer desarrollo del tema. Esa es mi actividad 1. En actividad, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo del tema? Es este, bien, desarrollo del tema. Aquí, 2, ver el siguiente video. Y 3, tengo que hacer un ejercicio. Y aquí es donde preguntan, las preguntas que se ven allá en el chat de YouTube. ¿Dónde voy a entregar mi tarea? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a ver? En el caso de inglés, vemos que aquí hay una actividad 3 y dice, hacer el ejercicio sobre el verbo to be. Todo donde vean ustedes hacer, elaborar, es donde ustedes van a tener que crear algo o responder algo. Yo quiero hacer un comentario y subrayarlo. Este curso propedéutico, muchachos, está diseñado con ejercicios automatizados, ¿sí? Como cuestionarios, quizzes y principalmente, ¿por qué? Porque van solitos. Sí van a tener un maestro que les vaya acompañando, aclarando dudas, pero no van a, en el caso de inglés, no van a tener que hacer, crear algo aparte, que si van a hacer algo en Word, o que todo es automatizado, ¿sí? Todos son cuestionarios, quizzes, y lo único que tienen que ver es cuándo lo tienen que hacer. Observen aquí, hacer el ejercicio, ¿sí? Sobre el verbo to be, y cuándo debo tengo máximo para hacer este ejercicio. El 27 de agosto. ¿Pero de qué trata este ejercicio? Bueno, pues puedo cliquear aquí y ver que es un cuestionario, un quiz. Como lo conozcan, cuestionario, examen, quiz. ¿Sí? Así que ponga acá el maestro, examen, cuestionario, quiz. ¿Ustedes cómo pueden identificar que va a ser uno de ellos? Dice, comenzar el examen. ¿Qué voy a ver? Preguntas. Preguntas con diferente forma. Puede ser preguntas opción múltiple, puede ser relacionar, puede ser acomodar, puede ser completar, las que ustedes conocen. ¿Ok? De nuevo. Vemos la diferencia, vemos la información como en la evaluación inicial. ¿Cuántos intentos tengo? 1. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. ¿Qué calificación debo sacar para aprobar? 60, mínimo. ¿Cuándo debo de hacer, tengo como máximo para hacer esta actividad? Vean, cierra el 27 de agosto a las 11:59. Eso es lo que tienen que poner especial atención para que no
hagan su actividad posterior a esto. De hecho, ya no les va a poder permitir entrar y poder hacer esta actividad. ¿Sí? Bien. Voy a regresar y darles un minuto para que ustedes vuelvan a navegar sobre esta parte, ¿sí? Y verificar si hay dudas, ¿vale? Voy a darles unos minutos. ¿Listos? ¿Todo bien? Ok, seguimos aquí y terminé toda mi actividad 1. Ahora voy a continuar con la número 2. Siempre tomando en cuenta la fecha de finalización. ¿Sí? Puedo empezar desde aquí o puedo irme donde aparece week 1, week 2. Y aquí ya veo que hay 4 actividades. ¿Sí? Y van revisando. Y aquí están. Recuerden que este curso les recomienda ver el desarrollo del tema. Aquí está el apartado de desarrollo del tema. Y vamos. Bien. Y aquí, ustedes vean que hay enlaces, tienen que entrar. ¿Cómo sé que es un enlace? Con la manita, ¿vale? Muy similar a sus redes sociales. Terminé, regreso. Bien. Ya les habrán compartido un horario donde van a ver donde van a tener ustedes sesiones virtuales con sus maestros respectivos, ¿vale? De lectura, de matemáticas. ¿Cómo voy a entrar a mi clase para que yo pueda ver al maestro? Bien. Observen que después de este apartado de desarrollo de contenidos, aquí abajo tengo 3 círculos. ¿Sí? Unos no están activos, como es este y este. Pero el que dice salón virtual, sí. ¿Sí? Cuando en su horario, vean, inglés me toca, es un decir, a las 4 de la tarde. Soy del turno vespertino y me toca a las 4 de la tarde. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar a mi plataforma con mi curso. Voy a elegir en el tablero mi curso de inglés. Y me voy a desplazar
hasta donde dice salón virtual. Esto es para que yo entre a una sala, como a lo mejor ustedes están familiarizados, como los que tienen Facebook, que dice, ya ven que aparecen ahora las salitas, es para que ustedes puedan ver al maestro y a sus demás compañeros, ¿sí? Cuando se refiere a los maestros, nuestras sesiones síncronas, se refiere a esto que van a entrar a ver ustedes, ¿sí? Es que van a cliquear aquí donde dice salón virtual. Vamos a probar si este ya está funcionando, porque en el día de hoy los maestros están configurando precisamente, están configurando estas aulas para que mañana ya les esperen, ¿vale? Entonces, para que yo ingrese a mi salón virtual, repito el proceso, ¿sí? Voy a empezar. De nueva cuenta me voy a mi tablero, ¿sí? Para que no se pierdan. Son dos caminos. Uno, para que yo vea mis contenidos, para que yo haga mis ejercicios, para que yo vea los temas. Y también debo saber cómo voy a llegar a mi salón virtual. Ciencia con el internet. Sino que carga, recarga la página, regreso al tablero. Pueden ustedes seguir navegando para que se vayan familiarizando. Maestro Sandro, ¿preguntas? Con respecto, sigue habiendo dudas con respecto a ver cuándo van a entregar las actividades. Maestra, las preguntas que están surgiendo ahorita es que tienen o están visualizando 6 asignaturas en la plataforma, deben ser 5. En la mañana también por ahí tuvimos esas preguntas. Y al parecer, algunos chicos comentaron que estaba duplicado el de matemáticas. Ahorita le vamos a decir a los técnicos y administradores de la plataforma, nada más que nos den una revisión ahí a los cursos que están dados de alta para validar esta información, pero realmente deben ser 5. Ya por ahí, tanto Roger ya les publicó ahí en la cuenta de YouTube que cuáles son los que les debe figurar. Entonces, nada más para que ellos estén enterados y verifiquen que realmente hayan entrado a la liga o al link correcto. Exactamente, porque ya sus maestros están configurando sus salas y que les dé, pues, en algún momento dado, especialmente, ¿no? Si en un momento dado hay que probar si es la que configuraron, la que van a dejar los técnicos de Ocelot, sea la que donde los profes están configurando sus salas. Y también en comentar que a los que les aparezca menos, por ahí hubo algunos comentarios que estaban visualizando únicamente 2, entonces que puedan emitir esos comentarios a la cuenta de Facebook. Jorge está monitoreando quiénes son y él está entrando a las plataformas a verificar
por qué les están o están, no están visualizando todas las asignaturas. Entonces, para que ellos estén también en contacto con el Departamento de Servicios Escolares a través de la cuenta de Facebook. Okay. Hoy se pretende que todo esto quede debidamente corregido. Muy bien. Gracias, maestro José. Jóvenes, estamos en fase de diseño, están dando los últimos detallitos. Imagínense así como cuando van a su escuelita y están pintando las paredes, están reparando ventiladores. Bueno, es algo similar, estamos ahí en los ajustes de los cursos. Pero esperemos que ya para mañana ya esté todo marchando bien. Entonces estábamos e incluso me comentan que por ahí, que porque hay unos ajustes con el 111, por eso estamos teniendo retardos en la carga de la plataforma, maestro José. Por eso tendremos un poquito más de paciencia esperando que se cargue como los cursos. Bien. Bueno, para seguir el caminito, yo entré a mi curso de inglés y, obsérvenlo bien, entro a mi curso de inglés y me voy a conectar a mi sala virtual, ¿sí? A mi salón virtual, donde voy a poder interactuar con mis compañeros de grupo y con el maestro, ¿sí? Algo similar como si estuviéramos entrando a nuestro salón de clase. Y aquí, ya ven que cuando entran al curso, debajo de donde está, en este caso, el desarrollo de los contenidos, en este que tiene una camarita, que ya para ustedes, ¿sí? Que es un icono que identifica a una sala de videollamada, hacemos un clic, vamos a ver si ya está configurado su salón y cómo lo vamos a ver. ¿Sí? Aquí van a cliquear. Y ahí, mañana, todos y cada uno de sus maestros les vamos a estar esperando. Vamos a esperar a que carguen. Seguimos esperando. Hay unos detalles técnicos por ahí. En algunos jóvenes, si en algún momento se llega a continuar con lentitud la carga, no se preocupen. Tenemos un video de la mañana donde abordamos lo mismo que estamos viendo ahorita. Les puede servir de mucho apoyo. Ayuda también en un momento dado que tuviéramos que suspender por la transmisión de esta sesión, ¿sale? No se preocupen por ello y vamos a estarles dando también el soporte. Ya hemos avanzado. Ok. ¿Vieron? Cargamos al salón virtual, entramos en el botoncito, pero ustedes van a ver esto, ¿sí? ¿Ok? ¿Y dónde voy a entrar? Le cliqueo aquí, no veo dónde está el botón, dónde está el enlace, ¿cómo le hago? ¿Sí? Ya son las 4 de la tarde y todavía no puedo ingresar. ¿Dónde voy a entrar? Primero es cliquear, recuerden, en el icono donde tiene la camarita. Ya una vez que ingresemos, sí, créanme que mañana ya va a estar mucho, mucho más rápida su plataforma. Tenemos que desplazarnos
hacia abajo. Y vamos a leer las reglas que nos van a especificar cada maestro para poder ingresar al salón virtual, así como cuando estamos en sesión presencial, que entra en silencio, siéntate, no interrumpas la clase. Bueno, pues también ahí ya hay 4 reglas. Les sugiero que las lean y pues se respeten, ¿sale? Bien, aquí ven un botoncito que dice entrar al aula virtual. Si se dan cuenta, en toda esta parte no cambia la manita. Aquí es donde ya vemos el botoncito y cambia el puntero. Hacemos clic. Y bueno, aquí falta, está pendiente que nos cargue. Ahorita nos pasamos a otro curso para ver cómo vamos a entrar. Aquí todavía está pendiente el de inglés, ¿vale? Ahorita vamos a pasarnos a otro. Este todavía está en construcción. Bien. Ahorita nos pasamos. Mientras hacen su recorrido ustedes, vamos a ver, recordando para llegar al salón virtual, me voy a cambiar a otro curso donde ya está listo y puedan ver cómo van a trabajar. Les adelanto, si para los que conocen, van a trabajar en Meet, en Google Meet. A lo mejor en su secundaria tenían sesiones en Google Meet y ya lo conocen. Bueno, pues mañana van a encontrar ustedes su salón virtual configurado con Meet. Denme tiempo para que pueda regresar. Voy a darles unos minutos para que hagan el recorrido y mostrarles cómo me cambia. Ok, ya, ahorita vamos a ver, ¿sí? Vamos a cambiar para ver el aula. Bien. Aquí este es el curso de inglés. Bien. ¿Cómo está el de lectura? Aquí en inglés, ¿cómo le hago para pasarme a lectura? ¿A dónde tengo que hacer clic para que yo me regrese al de lectura? Puedo usar las flechas de navegación, pero una forma más rápida es apuntar aquí al tablero. Al tablero. Recuerden, que yo me quiera cambiar entre mi curso de inglés y mi curso de matemáticas, me paso al tablero. Ahí tengo problemas con internet. ¿Ya vieron? Me lleva a donde están mis cursos. Bueno, mientras sigue la carga, les sigo platicando. Si anotaron el procedimiento a ingresar a su salón, ahorita no vieron el Meet, pero ya mañana el mismo caminito, no hay otro, es la vía para llegar. Entro a mi curso de inglés, entro al de lectura, ¿sí? Busco donde dice salón virtual. Cuando se muestra esa imagen que vieron grandota, que dice salón virtual o aula virtual, me voy hacia abajo y localizo el botón
de entrar al aula, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic en salón virtual, hagan de cuenta que llegaron, están caminando, equivale a que estén caminando rumbo a su salón, ¿eh? Llegaron y se detuvieron enfrente. ¿Qué tienen que hacer para poder ingresar al salón? Pues tienen que abrir la puerta. ¿Cuál es su equivalente? Pues hacer clic en el botón que dice entrar al salón. Ahora vamos a entrar al de lectura. Vamos a ver qué tiene de similar o diferente inglés con lectura. Maestro, José, ¿hay preguntas sobre cómo llegar al aula virtual? Ok, maestra, bueno, ahorita no hay preguntas al respecto. Las preguntas están sobre la situación de que no han podido acceder a la plataforma, pero según lo que ya está verificando Jorge, están entrando a un link diferente. Me está comentando Jorge que ese es el problema que están teniendo y por eso no les da acceso a la plataforma y no han estado pudiendo explorarla, pero se les va a compartir que ya están en los comentarios del chat el link correcto para que direccionen nuevamente su acceso y puedan estar explorando y también en el Face a todos los que mandaron ya sus preguntas, ya Jorge les está contestando. Ok, bueno, porque está, aprovecho para recordar, para que preguntar, dándole el tiempo de por el retardo del cargado de la página. Ok, bueno, pues continuamos. Este es el de lectura, ¿sí? De nueva cuenta, ¿cómo identifico dónde estoy en lectura? Aquí veo, aquí dice lectura, lo leí desde que tenía yo allá en el tablero, y voy viendo de nueva cuenta, les dan la, y ven que aquí tengo propósito, rol de estudiante, indicadores, metodología, evaluación. Recomendación, lean también esta información. Es lo primerito que deben de hacer cuando ya tengan ese acceso. Ya en sus casitas, de manera independiente a esta sesión. ¿Ok? Podemos observar que aquí, inmediatamente al desplazarnos, tenemos por día las actividades de lectura. Muy similar al de inglés. ¿Sí? Ya ven que inglés decía, por cada semana, en el caso de inglés son dos actividades. En el caso de lectura, en la primera semana van a tener tres actividades. ¿Sí? En la semana 2 van a tener 1, 2, 3, 4, 5 actividades. Va a ser muy intensa la segunda. Y en la semana 3 van a tener 1, 2, 3, 4 sesiones. Ahora, y aquí, bueno, ¿y dónde está mi salón virtual? ¿Dónde lo veo? ¿Sí? Igual que el de inglés. Entro a mi semana, reviso de arriba hacia abajo y aquí tengo mi aula
Y aquí también tengo todas las actividades. Es una estructura muy similar. Como ustedes ya saben, cada maestro tiene un estilo de poner su material, bueno, pues también aquí en plataforma, pero coinciden en que tienen actividades por día. Eso les ayuda a no equivocarse, a no perderse entre la plataforma. Bien, día, semana 1, día 1. ¿Sí? Estoy en la actividad que se llama cuento. Esta es una imagen nada más representativa de un cuento y tengo que poner especial interés en esto, en esta secuencia. La apertura, desarrollo, cierre. ¿Sí? Y también aquí donde dice pongamos a prueba nuestros conocimientos. Y lo más probable es aquí donde encuentren sus actividades de evaluación que también son automatizadas, ¿vale? Bueno, pues entonces, de nueva cuenta, tenemos aquí, como vieron en inglés, su aula virtual. ¿Qué va a pasar? Que mañana a las 5 me toca leer hoy. Ah, bueno, entonces entro a mi tablero, entro a mi plataforma, veo el tablero, me voy a lectura y redacción, ¿sí? Navego, y me voy a mi aula virtual. Vamos a ver cómo carga. Recuerden, hasta aquí lo que estoy haciendo es caminar. Equivale a como que yo esté caminando a la sala donde voy a ingresar. ¿Vale? Vieron que aparece nuevamente este virtual, de nueva cuenta, nos vamos abajo y hacemos clic. Ahora sí. ¿Ya ven qué aparece? Ah, bueno, esta vista previa me permite ver si ya me peiné, si no tengo por aquí algún pelito paradito, si las chicas se ven bonitas, guapitas, arregladitas, ¿sí? Ah, bueno, ya estoy satisfecha con mi imagen, ya me lavé mi carita y estoy lista. Ah, bueno, pues entonces ya me voy a unir. De preferencia verifiquen que su micrófono, su camarita, pues esté apagada, ¿no? Hasta reciban la indicación del maestro, porque a veces les dan 5 minutos, 10 minutos en espera. Si ustedes son muy puntuales, estoy casi segura que sí, pueden tener que esperar por ahí algunos minutitos para iniciar la clase. Y entonces es mejor que entren, es una recomendación en el uso de estas salas, entrar su micrófono, lo bloquean aquí, ya ven que aquí está, ¿sí? Ya aquí les permite verse. Satisfechos con ese estilo, ok, entonces me uno. Creo que lo conocen algunos, si no, se llama Meet, ¿sí? Google Meet, es mi sala, y aquí van a ver que van a aparecer los demás aquí, y entre esos pues va a aparecer su profesor, el profesor pues va a activar su cámara y los va a ver, y cuando les diga, a ver, alumna Ileana, active su cámara, si acaso, para que ustedes puedan tomar interactuar con el maestro, pues aquí están los botones, ¿sí? Para activar la cámara y para activar el micrófono. Terminó la sesión, ¿sí? A lo mejor fue nada más para atender dudas, ya estuvo, cuando dice el maestro, ok, ya se pueden retirar, y aquí tienen el botoncito conocido que es para salir de la llamada. Ay, pero ya vi que me abandoné la reunión, pero ya no estoy en la plataforma. Solo hagan aquí, solo se pasan esta pestañita o regresan y ya están en su aula nuevamente, ¿vale? Bien, aquí entonces estamos, de nueva cuenta, me paso a mi tablero. Si es que quiero ver otro curso, terminé y quiero... Oh, ahora sigue mi clase de matemática. Ah, bueno, pues entonces voy a entrar, me voy a mi tablero, termino mi sesión y me voy a la de matemáticas.
es para que cargue. Recuerden, para que vean funcional su plataforma debe ser Google Meet, si acaso a lo mejor pudiera algún maestro encontrar Zoom, ¿sí? O alguno que se llame Jitsi. ¿Cómo puedo saber si está correctamente configurada mi aula? Pues debo ver a mi maestro del curso, a mis compañeros. ¿No lo puedo ver en ese momento? Bueno, pues me comunico con las personas que les están dando soporte, porque puede ser que no sea un fallo de ustedes, sino que sea también por allí algún error técnico de la plataforma. ¿Sale? Muy bien. Nos vamos a pasar a matemáticas, porque es una de las que estoy casi segura que les preocupa muchísimo, además de inglés, de lectura. Sí. Independientemente que les resuelvan el problema de duplicidad del curso, ya para mañana pues ya debe de ver solamente uno, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a entrar a matemáticas. ¿Sí? Ok, así rapidito, porque pues ya están en fase de corrección de los detallitos que ustedes han visto que de duplicidad. Bien, matemáticas. Jóvenes, matemáticas de la misma manera. Tenemos presentación del curso. Sí, igual, material, aquí está su material de estudio. No se me agobien si hoy lo vemos muy rapidito. Mañana sus maestros de matemáticas se van a enfocar a darles toda la información con respecto a fechas de vencimiento. ¿De acuerdo? Hoy, así de manera general, pueden estarlo revisando. Mañana pueden exponer con los maestros todas las dudas. Okay, aquí está. Igual, observen. 12 sesiones y están las actividades por sesión 1, sesión 2, ¿sí? Y ahí está. ¿Ok? Bien. Van cliqueando y ya y por tiempos no lo vamos a ver tan preciso. Si quiero terminar, vamos enrutándonos a la parte final de esta sesión. Haciendo un clic aquí, vean el material. Aquí también tienen su sala virtual. ¿Sí? Que ya debe estar funcionando para mañana, y van leyendo de manera secuencial, de arriba hacia abajo, ¿vale? Y para terminar, rápidamente, quiero saber cómo voy con mis calificaciones en matemáticas, en lectura. Observo aquí que tengo una opción que se llama calificaciones. Puedo ver, cliquear aquí, es una por cada asignatura para que puedan ver la que corresponde a matemáticas, a lectura, pues tienen que estar dentro del curso. Rápidamente puedo ver, ¿sí? Y de camino le digo que ahí ya se van a mostrar las 12 evaluaciones de matemáticas que van a hacer. ¿Vale? Ahí está. Obsérvenlo, ya les están generando los ejercicios, ya hay alumnos, por ahí pueden ver nombres y aquí van a ir viendo. Vean cuántos ejercicios aquí ustedes pueden, por ejemplo, es Katia Lizette. Ah, bueno, ¿cuánto tuvo en el ejercicio 1, en el ejercicio 2? Y aquí pueden ir consultando. ¿De acuerdo? Me regreso. Y para terminar. Como en los videojuegos, para los que les gustan.
Y hay aquí una barra de progreso. ¿Sí? Por cada actividad que van haciendo, se va mostrando un color. Generalmente se usa el verde cuando han cumplido en tiempo y forma. Y en un color rojito cuando pues se vence la actividad y no la cumplieron. ¿Sí? Aquí, al término de sus 12 sesiones, debes de estar marcado todos estos cuadritos. ¿Sí? Y aquí abajito también van a encontrar cuando les empiecen a configurar las fechas de entrega o de, más que nada de evaluación, porque la mayoría de casi todo el curso propedéutico es autogestivo. ¿Qué significa? Yo lo voy llevando a mi ritmo y voy resolviendo los exámenes tomando en cuenta la fecha de vencimiento, ¿sale? Estoy segura de que no van a estar haciendo tareas en otras aplicaciones. Las van a hacer directamente con cuestionarios, exámenes o quizzes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya estén configuradas para mañana, ¿qué es lo que van a repasar? Les pido, por favor, que hagan ese énfasis con sus maestros, especialmente de matemáticas, que les muestren dónde van a ver las fechas en que terminan sus actividades. Aquí van a encontrar en esta sección los avisos de las fechas de conclusión de sus actividades, ¿sale? Así ya para terminar, voy a entrar solo al de inglés para que vean cómo se muestra también la barra de progreso, cómo están las fechas de apertura de la actividad y de cierre de la actividad. Y con eso vamos a concluir esta sesión. Denme nada más unos minutos que cargue. Bueno, está tardando un poquito más de la cuenta. Bien. Maestro José, mientras tanto, ¿alguna pregunta? Porque ya vamos cerrando. Maestra, no tenemos ahorita más preguntas. Lo único que teníamos era un aviso de Carlos, del soporte técnico, que iban a darle un mantenimiento a la plataforma, aunque yo le comenté que estaba usted impartiendo el curso de inducción. Me dijo que lo iba a aguantar por un momento, pero veo que está teniendo dificultades para accesar. Sí, yo creo que yo creo que ya lo reiniciaron. Creo que vamos a concluir. De todas maneras, aquí está, ya solo para cerrar, lo último, para ir cerrando. Jóvenes, aquí aparece, vean cómo que desde su tablero también pueden ver los eventos próximos. Esto les sirve muchísimo. El calendario no es nada más para ver fechas, sino para ver que cuando ustedes hacen clic en uno de sus cursos, también pueden encontrar por cada una de las asignaturas este tipo de avisos que son para que ustedes tengan en cuenta de cuándo inicia una actividad y cuándo cierra. Esto es lo fundamental. ¿Cómo ingreso? ¿Cómo ingreso a mi curso? ¿Cómo ingreso a mi salón virtual? ¿Y qué fechas? ¿Sale? Ya después con sus maestros van a ver de herramientas. Hoy, por la cuestión de técnica de la plataforma, vamos a concluir con este punto. Pues es un gusto haber estado con ustedes, jóvenes. Les deseo muchísimo éxito, ¿sí? Y no duden en exponer mañana sus dudas con los maestros. Para eso estamos. Si hay que repetir algún procedimiento, díganselo al maestro.
conéctense, prevengan mañana temprano su ingreso a sus salones respectivos, de acuerdo al horario, para que puedan tener el acompañamiento de los maestros. Muchas gracias, mucho éxito y excelente tarde. Gracias, maestro José. De nada, maestra Ileana. Pues agradecerles a todos su asistencia y su participación. En estos momentos el maestro Rivas les va a compartir en la pantalla los horarios para que tomen nota, saquen por ahí sus capturas de pantalla, sus fotografías. Este es el horario que va a estar ya disponible durante todo su curso propedéutico.